señora. Me sigue la señora. ¡Deténgase, bruto! Sí, señora. Dígame, pedazo de camello, ¿de qué talón han sacado usted? ¿Alcanza con esa talla de cabeza a comprender lo que hizo? ¿Qué hizo? Sí, señora. Cuando fui a poner los platos, ese señor levantó la cabeza y se le dio contra la lonchera. ¡Es un imbécil! Claro, estaba hablando con esa muy fea. Tiene la cara llena de granito. ¡Usted es un imbécil, usted! ¡Qué horror de gente! Rodeada de chusmas vive una. De chusmas que alimentan. Sitiada de gringos vive una. De gringos que saben cobrar y chismear nomás. Pretenciosos, llenos de humo. ¿Y quién los ve? Con botines. ¡Le dejó el smoking para la basura, animal! No, se puede limpiar con campeche. Mire, vaya, no se haga ver. Y no me podría contener. Pero la culpa no la tiene usted. ¿Verdad que no? La tiene el que lo ha traído. ¡José! ¡No se esconda, José! Sí, señora. José, estoy cansada, José. Harta. Su recomendado acaba de ponerle una dulcera de sombrero al doctor Manique. Jesús. Y esto se lo debo a sus enríos y a su política. ¿Se cree que me chupa el dedo? Se engaña por la mitad. Le encargué a usted mismo que se buscara suplente, porque a usted le correspondía hacerlo, y con toda mala fe me trajo a dos bestias. El que eché sábado pasado era un changador, y este es un patán que no le tomé en su vida. Y me los trajo por cálculo, para que no me sirviera y no pudiera reemplazarlo. ¿Me conoce, señora? Me lo conozco de memoria, porque su enfermedad no entra en esto. Usted me ha prohibido. ¡Que me ponga las manos en las cosas, sí! Porque le tengo asco. ¿Más claro? Que usted se haya portado bien en el pasado no es motivo para que me infecte todo. Su rejuntivitis, o no sé cómo se llama, se alarga demasiado. Es que el médico me ha dicho. ¿El médico no sabe que usted tiene que trabajar? ¿Y que yo necesito criados y no pensionistas? Es que no como, no duermo. Tengo los nervios de punta. Los nervios que se los aguante su mujer. Sí, señora. Está frente mío como una amenaza. Y esto se acabó. ¿Se cree que me tienen un puño? ¿Porque me le confía haciéndole salir a mi marido un par de veces? Ni para tanto así. Usted no tiene más que vergüenza que sacar de eso. Yo aguanto, aguanto y aguanto, pero cuando reviento, no tengo compostura. Y si sigue en mi casa todavía, es porque me da pena esa pobre gallega. Gracias, señora. Mañana se busca que lo suplan, o se me da mañana mismo en casa. Sí, señora. Con usted que me basta.